Hola, amigos, ¿cómo están? Yo soy Carlos Hernández. Esta video presentación es para las personas que están interesadas en el curso de Herbolaria en línea. El principal objetivo de este video es enseñarles cómo va a funcionar el curso y se den cuenta de lo fácil que es tomarlo. Eh, para empezar, el curso está comandado por la maestra Edida Alvarado, quien ha sido la docente de este curso de herbolaria en forma presencial aquí en la Ciudad de México durante poco más de cuatro años, desde marzo del 2014, en el centro Yo Proyecto Salud. Muy bien, ¿qué se va a aprender? Se van a aprender a hacer tinturas, microdosis, geles, cremas, pomadas, bálsamos, jabones, shampoo, entre otras cosas más. El curso está dividido en 36 clases, es decir, en 12 semanas. ¿Por qué? Porque las clases son de dos horas y son los días lunes, miércoles y viernes, de las 8 a las 10 de la noche. Esto nos da un total de 72 horas de clase. En un momento más vamos a ver todo el temario, qué es lo que se ve cada semana y todo lo que van a aprender y cómo lo van a aprender. A lo largo del curso se van a analizar unas 100 plantas medicinales para que ustedes aprendan a extraer sus propiedades y de ahí poder hacer todos los productos tanto de uso externo como de uso interno. ¿Cómo funciona accesar al curso? Antes de empezar con el programa. Es facilísimo. Se hace el pago. En este caso, el costo es de $1,600 pesos. Pero si ustedes se comunican con nosotros eh, por lanzamiento en el año 2018, si ustedes se comunican con nosotros vía WhatsApp al 5539 55, 39 55 99 06, les vamos a otorgar un descuento especial por lanzamiento. Esto únicamente si se comunican con nosotros vía WhatsApp. Eh, y es muy fácil. Ustedes con el simple hecho de tener una cuenta de Facebook, nosotros les damos acceso a nuestro grupo exclusivo, es un grupo privado, en donde se van a hacer las videotransmisiones para que vean el curso en vivo. El curso será transmitido en Full HD, se va a ver perfectamente bien y esa no es la única ventaja, sino que después de la clase el video se va a quedar ahí para que ustedes lo puedan ver todo el tiempo que quieran. ¿A qué tienen acceso con su membresía? Tienen acceso a todo un año de clases. Todos los días, lunes, miércoles y viernes, habrá una clase nueva. Cuando termine el curso, el curso comienza nuevamente en vivo, lunes, martes y miércoles, obviamente. Perdón, lunes, miércoles y viernes. Comienza de nuevo de las 8 de la noche a las 10 de la noche. Si acaso nos tomaremos una pausa de una semana y solo nos detendremos de dar clases en épocas vacacionales como Semana Santa, diciembre. Y en verano nos tomaremos una semana, la cual en este año 2018 no nos la vamos a tomar porque es nuestro año de lanzamiento. Correcto. Entonces, si ustedes quieren acceder a este descuento especial por un año de acceso al curso completo de Herbolaria, nos pueden, se pueden comunicar con nosotros. Correcto, vamos al temario. ¿Qué se va a ver la semana número uno? Las tres primeras clases vamos a ver clasificación de plantas por toxicidad. Esto es súper importante para saber en qué medida se van a utilizar las plantas. Modo de uso según toxicidad. Se, van a ver, se va a ver el tema de tisanas, infusiones y cocidos. No es tan sencillo como parece, si no hay que saber cuál es la acción en el cuerpo de cada una de las plantas y también la toxicidad para no excedernos. Y se va a hacer el análisis y modo de uso de 28 plantas distintas. En la semana número 2, es la semana que se va a basar en la elaboración de tinturas y macerados. La elaboración de macerados para obtener el resultado después de cierto tiempo, que son las tinturas. Eh, se va también a ver la clasificación de plantas por acción en el cuerpo, y también se va a hacer un análisis y modo de uso de 26 plantas diferentes. Ahí vamos sumando más plantas. En la semana número 3 se va a abordar el tema de las microdosis, la historia, con cuál es el modo de uso, cómo se elaboran las microdosis. Y también adicional se va a hacer la elaboración de un jarabe, un jarabe con base de miel, miel natural. Y también... Se hace el análisis y modo de uso de 16 plantas diferentes. ¿Por qué se van haciendo los análisis semana con semana de diferentes plantas? Para que esto no se vuelva aburrido. Si no, tendríamos que agarrar tal vez semana y media de únicamente plantas y de pronto puede ser un poquito engorroso y demasiada información al mismo tiempo. Semana número 4 es la semana dedicada a la medicina tradicional china. Se ven las leyes de engendramiento. Eh, dominancia, contradominancia, destrucción, también los cinco elementos, clasificación de las plantas según los cinco elementos, sustancias fundamentales, los tres tesoros del cuerpo, meridianos, estados mentales y emocionales también, dependiendo los cinco elementos, propiedades de, los, de ciertos aceites esenciales y se va a hacer el análisis de otras 24 plantas en esa misma semana. Semana número 5, se van a hacer elaboración de geles, Elaboración de gel base: se van a hacer dos tipos de elaboración de gel base. No se hacen los geles ya con una base hecha. Aquí van a aprender a hacer el gel desde su base, desde el origen, desde la mezcla de los elementos que se necesitan hacer para hacer el gel. Y se van a hacer eh, algunas. Eh, algunas fórmulas que aquí ya tenemos hechas sin embargo el objetivo es que ustedes puedan hacer sus propias fórmulas perdón que ustedes puedan hacer sus propias fórmulas de acuerdo a las propiedades de las plantas que ya han aprendido eh, es decir podrán hacer igual una, un gel antiacné pero que tenga diferentes elementos o elementos que ustedes crean o que les parezca que pueden funcionar mejor. Eso es eh, maravilloso porque van a tener libertad a la hora de crear sus propios elementos. Pero bueno, aquí ya está hecha la formulación y van a aprender a hacer gel antiacné, gel antivarices, gel para contorno de ojos, gel para rosácea, gel para papada o bueno para doble mentón, para doble papada, perdón, gel reafirmante, gel para dolor muscular, para, y se va perdón, a hacer eh, afuera, este, aparte de los geles, eh, se va a hacer un análisis de dolencias caninas. Está de moda comprar y vender productos que tengan que ver con las mascotas. Así que se va a analizar las, este, los efectos de los aceites esenciales para dolencias caninas. Es un tema súper interesante. Y también en esa semana se hace el análisis y modo de uso de 10 plantas más. Semana número 6, se ven los principios eh, activos usados en cosmetología. Es una semana que está dedicada a la elaboración de cremas, entonces se va a aprender a hacer la crema base. De igual forma, no se va a usar ya una base de gel prehecha pre o comprada, sino que se va a aprender a hacer el, la crema base desde el principio. Y la las fórmulas que tenemos aquí para ustedes son crema antiarrugas, todo esto se va a elaborar, crema antiestrías, cre eh, un exfoliante, crema hormonal, crema para golpes, crema para psoriasis y una crema reductiva. Se va a hacer el análisis. También de siete plantas, siete plantas más diferentes. Recuerden que cada clase se va a quedar ahí grabada para que ustedes la vean siempre que quieran. En el momento que ustedes vayan a elaborar sus elementos, se regresan a la clase o van a la clase, por ejemplo, de elaboración de cremas, en donde esté la crema antiarrugas, por si ustedes tienen dudas. Y pueden ver ahí siempre que quieran el video de la elaboración. Semana número 7. Es la semana dedicada a la medicina tradicional mexicana y también a la elaboración de jabones. En cuanto a la medicina mexicana, se va a analizar todo lo que es tradicional en la medicina mexicana, pero también se ve desde un punto de vista científico. Esto eh, con todo respeto para las creencias de cada persona. Simplemente se va a abordar desde el punto de vista de la medicina tradicional mexicana se van a ver los temas de terapia frío y calor se van a ver las técnicas para abierta de cintura también para mal de ojo ardor de pies cura de espanto embrujo y también limpia con ramo no en la limpia con ramo no solamente es eh, la parte Esotérica o la parte de creencias, sino también qué acción en el cuerpo tienen las hierbas utilizadas, que es bastante interesante. Se van a analizar terapeutas tradicionales, que son hierberos, curanderos, hueseros, parteras, eh, cómo es que hasta la fecha siguen, este, siguen estando vigentes en muchos pueblos mexicanos. Y de ahí pasamos a la elaboración de jabones. Se va a hacer un jabón saponificado, que es la mezcla de grasas, y aceites o de aceites, e incluso se pueden reciclar aceites ya utilizados, grasas ya utilizadas, grasas, grasas tanto vegetales como animales. Y también se va a aprender a hacer eh, jabones con la base de jabón de glicerina. Aquí es importante: en esta clase, el jabón de glicerina no se va a hacer, el jabón ya se compra hecho. Exclusivamente en el jabón de glicerina. Sin embargo, sí se puede hacer el jabón de glicerina desde su base, es decir, nosotros mezclar los elementos para hacerlo, pero eso se va a incluir en clases ya futuras. No vale la pena en forma económica, es decir, el ahorro es prácticamente ninguno a la hora de hacerlo desde cero, pero es interesante saberlo hacer. También eh, se va a aprender a hacer un jabón antiacné, ya son fórmulas hechas por nosotros, un jabón para control de celulitis, un jabón para piel sensible, un jabón humectante y un jabón exfoliante. Estos son ya fórmulas hechas por nosotros, sin embargo, como en todos los elementos, ustedes van a poder hacer sus propios productos con base en los conocimientos en las plantas que ya han adquirido. Semana número 8 se va a elaborar shampoo también otro bloqueador solar y un bálsamo. Eh, se va a aprender a hacer el shampoo base, obviamente, igual que en los geles, igual que en las cremas, no se compra ya hecho un jabón, un champú base, sino que aquí se aprende a hacer. Y la, las formulaciones que se aprenden es un shampoo anti caída y un shampoo eh, corporal. De igual forma ustedes van a poder hacer este las formulaciones que ustedes quieran, de acuerdo a los conocimientos que ya han adquirido. Esta parte de abajo de hormonal para golpes, para psoriasis reductiva y el análisis de siete plantas, no lo tomen en cuenta, eh, son cosas que se quedaron pegadas de las diapositivas anteriores. Les pido una disculpa, pero hay un error aquí. Todo esto pertenece este, a otra diapositiva. Muy bien, se va a aprender a hacer también un bálsamo 100% natural, es un bálsamo que queda delicioso. Con tanto eh, conservador, este con una base completamente natural y también con un conservador 100% natural. Aquí en la clase 8 ya termina el curso como nosotros lo damos en persona, es decir, en forma presencial. Cabe señalar que en forma presencial no se elabora nada aquí en clase. Todo lo elabora la maestra, todos los alumnos observan únicamente cómo se hace un solo elemento. Y de ahí cada quien en casa eh, decide qué es lo que hace. Por eso es que decidimos dar este curso en línea. Porque es prácticamente lo mismo y de hecho mucho mejor. Porque no tienen que grabar con su celular la clase o la elaboración. Sino que se queda ahí grabada perfectamente bien. Para que ustedes la puedan consultar cuando quieran. Como clase adicional. Clases adicionales. La semana número 9 se va a abordar el tema de fórmulas magistrales. Estas fórmulas magistrales eran las clásicas fórmulas en las que uno llegaba con el boticario, le decía que tenía, no sé, acidez estomacal, y ellos preparaban con los extractos que ya tenían ahí hechos, con las tinturas, preparaban una especie de, de tónico, una mezcla, y pues se la, se la daban al, al paciente en una botellita, en un frasquito, y se la llevaban a casa y se la tomaban. La ley ya no permite hacer esto, ya las farmacias han cambiado por completo. Ahorita todo está empacado, todos son cápsulas, todos son comprimidos, todos son drogas, entre muchas eh, sint cosas sintetizadas, bueno, un montón de cosas. Pero estamos regresando nuevamente a lo natural y por eso es que será esta semana de fórmulas magistrales. Se van a aprender, tanto en forma externa tanto para uso externo como para uso interno y se van a aprender fórmulas para acidez estomacal para arritmia cardíaca para artritis para asma para calvicie para caspa para dermatitis para diabetes para dolor de garganta para envejecimiento para hemorroides para herpes zoster y también para insomnio correcto la semana número 10 es una semana para cremas en frío. Es una técnica diferente a la semana de cremas que ya, que ya vieron, que son cremas que se hacen con calor. Estas son cremas en frío. Y se aprenden a hacer que, cremas para piel grasa o mixta, para cicatrices de acné, para, se aprende a hacer un bloqueador solar, crema hidratante y crema antiarrugas. Un tema súper importante y ya avanzado. En la semana 11 se aprenden a hacer suero o sueros, un producto que se vende muy caro en el mercado y con mililitros eh, súper chiquitos. ¿no? Se van, aquí se van a sorprender muchísimo del costo de elaboración y el costo de venta final al, eh, al consumidor. Se van a aprender a hacer, obviamente, la base de los sueros. Eh, se va a aprender a hacer un suero de rosa mosqueta, un suero para contorno de ojos, que es. Yo creo de lo que más se busca. Un suero hidratante también. Y un suero o serum para cabello. La famosísima este, ampolleta. Esto también ya es un tema avanzado. Hay que haber visto todas las clases anteriores para poder llegar hasta estos temas. Y la semana número 12. Se van a hacer shampoos sin sulfatos y sin sal. Están de moda los shampoos sin sal. Eh, y shampoos sin sulfatos. Se va a aprender a hacer un shampoo para bebé, para piel sensible, otro para higiene íntima y un acondicionador sin enjuague. De igual forma, es un tema ya avanzado y se va a ver en la semana número 12. Con esto terminamos las, eh, las 36 clases, 72 horas de clase, en las cuales ustedes en vivo van a poder hacer sus preguntas y la maestra les va a poder responder en ese momento. Clases extraordinarias. Estas clases se van a dar en cierto momento en medio del curso, en horario distinto, obviamente. Esto no es obligatorio tomarlo, ni se van a perder de nada en cuanto a elaboración de productos, pero estas, estos temas son para personas que quieran eh, aprender un poco más para comercializar sus productos. La clase extraordinaria número uno. Es una clase de registros de marca. Es muy importante si vas a sacar un producto, hacer el registro de una marca para cada uno de los productos para que tenga un distintivo. Esto sí se va a hacer ya en forma profesional. En, este, en esta clase vamos a ver tipos de marca, tipos de logotipos o bueno, tipos de símbolos, logos, logosímbolos, etcétera. Y cómo se puede registrar esa marca. Esta clase se dará ya sea en martes o en jueves después de la quinta semana, es decir, durante la sexta semana. La clase extraordinaria número 2 es reglas de etiquetado. Los productos que van a elaborar de uso externo tienen reglas de etiquetado y están clasificadas en productos eh, cosméticos. Estas reglas de etiquetado tienen una, una norma que está este, establecida desde hace años y que nos pide poner cosas como ingredientes, un nombre genérico de producto, ciertas caducidades para algunos productos, etcétera. Eso lo van a aprender en la clase extraordinaria número 2, después de la sexta semana, es decir, durante la quinta semana, ya sea martes o jueves, igual de las 8 a las 10 de la noche. Y la clase extraordinaria número 3 es una clase de registros sanitarios, es decir, eh, Cofepris, cómo registrar nuestros productos, cómo registrar cómo estamos este, elaborando, eh, los requisitos, las condiciones de fabricación. Hay que cumplir cierto este requisito para apertura de operaciones. Y también aquí, este, pues, cómo hacerle cuando eres un, un productor muy pequeño. Eh, no, no todo es complicado. No crean que, que, este, que van a tener problemas por fabricar, no sé, 100, 200 productos este de cremas y todo y que alguien va a llegar y los va a molestar, no va a pasar nada, ¿no? A la Cofepris le interesan los productos cuando ya eh, se fabrican en una forma grande y se están comercializando en otras tiendas. Ahí sí ya hay que cumplir ciertos requisitos que tampoco son tan complicados y en esta clase los vamos a ver. Esta clase se va a dar después de la semana número 7, es decir, durante la semana número 8. Ya sea en martes o en jueves, de las 8 a las 10 de la noche. Y por último, de acuerdo a cuántas personas nos acompañen, cuántas personas se inscriban a este curso, nosotros vamos a tener más posibilidades de hacer videos y de hacer transmisiones en vivo en eventos que tengan que ver con medicina alternativa, ir a lugares interesantes, ustedes nos podrán dar ayudas sobre festivales, convenciones, eh, tiendas, etcétera. Es decir, nosotros seremos sus ojos. Para los que no pueden ir a todos lados, nosotros esperamos estar por todos lados transmitiendo para ustedes y eh, que ustedes estén enterando qué es lo que está pasando, si vale la pena o no ir a cierto lugar, si vale la pena o no comprar en cierto lugar ciertas cosas, etc. Todo eso lo estaremos haciendo por ustedes siempre y cuando entre más gente esté dentro de de este exclusivo grupo del curso de herbolaria mucho más posibilidades tenemos nosotros de trabajar para ustedes en este aspecto muy bien pues muchísimas gracias por ver esta presentación cualquier duda se pueden comunicar con nosotros vía whatsapp también en nuestra página en la página yo proyecto salud de facebook en el que es donde están viendo este vídeo y recuerda que puedes obtener tu descuento de lanzamiento si te comunicas con nosotros vía WhatsApp o también con llamada al 5539-559906. Yo personalmente te voy a contestar ya sea WhatsApp o llamada. La maestra Edith únicamente se dedica a las clases ya que son muchas las que da todos los días. Y yo me encargo del de resto. Así que pregúntame, mándame un WhatsApp, una llamada y dime, oye, ¿sabes qué? Vi en Facebook que puedo obtener un descuento especial por lanzamiento del curso de herbolaria. Me interesa. Si tienes dudas de cómo funciona, también me puedes preguntar y te voy a decir el descuento que puedes obtener. Yo soy Carlos Hernández, director de Yo Proyecto Salud. Espero, espero que nos acompañes y te mando un saludo, un abrazo y espero que tengas muy, muy bonita tarde. Hasta luego.